canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo y os traigo un pequeño haul de las últimas cositas que han llegado a mi armario. Las últimas cositas que han llegado a mi armario. Así que nada, no me enredo más y dentro del vídeo. Lo primero que os voy a enseñar es un regalito que me hizo mi jefa. Para las que no lo sabéis, bueno, las que me seguís en el blog sí que os lo he comentado en alguna que otra ocasión. Estoy haciendo prácticas en una casa de novias en Valencia y bueno, estoy súper contenta con toda esta experiencia del mundo de las novias. Y bueno, pues mi jefa pues me quiso hacer un detalle y bueno, me regaló este precioso vestido de fiesta. Bueno, en una fiesta o por una ocasión especial, como para una boda de día, un bautizo, una comunión. Y es un vestido precioso en azul marino con este estampado tan chulo de estas flores que parece que estén como pintadas con pincel, o sea, es una auténtica pasada. Es un vestido precioso que me encanta y que estoy deseando de estrenarlo. Un vestido precioso, como os he dicho, que me gusta un montón. Es de corte lady. No tiene el ajustadito este típico de la gomita en la cintura, cosa que me gusta, porque normalmente todos los que tengo de este estilo siempre son como desajustadito en la cintura y este marca la cintura, pero no se ajusta con la típica gomita. Y es que me mola un montón, tiene como estos detalles de las pinzas, que favorecen mucho, también como en la zona del pecho. Y luego este detalle de la cremallerita que me gusta mucho. Y nada, pronto os lo enseñaré en el blog. Luego yo me compré este vestido también muy chulo, también de flores, en tonos naranjitas, verde, azul. Tiene como, es así como semi-transparente, tiene la, bueno, tiene la capita esta transparente y luego por debajo pues lleva el gorrito. Y es súper cómodo. Este sí que tiene ajustadito en la cintura, pero no es con una, no lleva una goma, lleva una cinta que lo que hace es ajustarte la cintura pero sin goma, cosa que me gusta, porque hay veces que las típicas de estas gomas y veces que dan mucho de sí y no termina de, hay un momento que al final el vestido no te acaba de encajar bien. Y este me gusta un montón. Este lo compré en una tienda local en Sagunto. Se llama ZIL. Creo que tiene página de Facebook, así que os lo dejo en la cajetita de descripción. Y si no tiene, pues os dejaré el link de la dirección de la tienda para las que viváis en Valencia, si os apetece acercaros por la tienda. Luego Vic también me regaló este vestido negro de Sport, el número 78, que lleva los detalles de las rayitas en las mangas y en la falda del vestido. Y queda muy chulo por la parte de detrás, liso, ni nada, y queda muy muy guay puesto. Esto me lo compró Vic en una tienda de aquí de la Cola de Castellón. Es una academia de baile que también tiene una pequeña tienda de ropa, que vende ropa así para bailar y tal, pero también tiene cositas así muy guays como estas y de ropa como urbana. Y me mola mucho porque me recuerda a las camisetas que llevan los jugadores de rugby y mola mucho. En el blog os lo enseñé con unas deportivas, una cazadora, y la verdad es que me gusta mucho, me lo pongo un montón, la verdad. Sobre todo para cuando tengo que volver a casa, tengo que venir con el tren que me apetece ir cómoda, me lo pongo bastante. Me compré también esta blusita en azul bebé en rayitas, en azul y blanco, que lleva este detalle de las mangas. No es de Stradivarius ni de Zara, es de una tienda local de Sagunto que se llama Girasol, si no recuerdo mal. Os dejaré el link en la cajetilla de descripción de su página de Facebook y también os dejaré también la dirección de la tienda para los que viváis cerca de Sagunto, que viváis en Valencia y que os apetezca pasaros por la tienda. Tiene cositas muy guays como esta, de una muy parecida en Zara, pero el precio me echó un poco por atrás, así que cuando vi esta, que el precio era bastante menor, pues dije, me la tengo que llevar. La única pega que tiene, que perdón, que está un poquito arrugada, ¿vale? El único problema que tiene es ese, pero bueno, el algodón es lo que pasa, que se arruga y punto. Pero bueno, luego cuando la llevas plantadita y tal, es muy cómoda, muy fresca. Y para estos días atrás que ha hecho bastante calor, pues la verdad es que me la he puesto bastante porque es muy cómoda.
De la web de Taful, que como ya sabéis, llevo unos meses colaborando con ellos, pues me pedí estos jeans. Yo les llamo así un poco estilo boyfriend porque son muy tiesos. Yo de normal suelo utilizar jeans más elásticos que dan un poquito de sí. Estos son más rígidos, pero quedan súper bien. Sobre todo en la zona del culete, que a mí lo que me pasa es que siempre me hacen como esa típica bolsita que detesto, que no me gusta nada, y estos me quedan genial. No son pegaditos a la pierna, no son de pitillo, son más bien de corte recto, y el detalle guay es esto que lleva aquí en la parte de la rodilla, que es este gatito tan mono que me encanta. Queda muy muy guay en el pantalón y es súper chulos. Yo me pedí una talla S, pero sí que os recomiendo que si intentáis comprároslo y no os gusta que los pantalones queden como muy muy ajustados en lo que es en la parte esta de la cintura. A mí me gusta que quede ajustadito porque si no me da sensación de que me los tengo que estar subiendo todo el rato y no me gusta. A mí se me quedan en el sitio y a mí no se me mueven. Pero si os gusta ir un poquito más sueltecitas, os recomiendo que os cojáis una tallita más, ya que el pantalón no da de sí. Yo ya me los he puesto varias veces, los he lavado y todo, por eso están haciendo los zapatos, perdón. Y la verdad es que son muy cómodos. Yo los recomiendo, la calidad y todo, me ha impresionado mucho. Y me gustan, son cómodos, que para mí es lo primordial, unos jeans. Y me los vais a ver un montón por el blog, vamos. Otra de las cositas que me enviaron también de la colaboración, que también me pedí, es este bolsito en gris. Bueno, es como un gris verdoso que tiene detalles en negro. Y es muy, muy guay. Mola mucho. Este tiene varios compartimentos. Luego también me venía dentro con el bolso, venían otros bolsitos más. Era un pack, que yo no sabía que era un pack. Y bueno, me venía también este monedero, también del mismo tejido que el bolso. Luego también venía esta correrita de rollo así azteca, que ahora se llama mucho. Esto sí que sabía que venía porque lo vi en la foto con el bolsito grande. Luego también venía esto, que es como una especie de bandolera, que yo no sé si la voy a gastar, la verdad, porque no soy muy de llevar ese tipo de cosas, pero bueno, quizás algún día me anime. Luego también venía este pequeño neceser para meter aquí algunas cositas de maquillaje y eso. Luego también venía este tarjetero en negro. Yo no soy utiliza tarjeteros, me gusta más meterlo todo en el monedero, pero bueno, quizás algún día me dé por, aunque sea poner, yo que sé, tarjetitas estas de que te dan del taxi o de sitios a los que vas y tal. Quizás viene bien, por si en el monedero no te cabe, quizás lo gaste para eso. Y luego también venía este bolsito que me parece súper cuco, que tiene así este detalle que me mola mucho, que parece que sean como las orejitas de un ratón, que queda muy guay. Una formita así redondeada, venía también con esta correrita, que también la puedo gastar, la puedo gastar y la he gastado con el bolsito grande. Y la verdad es que caben también en algunas cositas también. O sea, aquí también tiene así para meter las llaves y eso, no sé, muy guay. Ese también me lo veréis también pronto en el blog. Luego también otro bolsito, este es un regalo que me hicieron unos amigos por mi cumpleaños y que me encanta y que Vic detesta porque es de color rosa, porque siempre que veo algo rosa pues me llama mucho, cosa que antes cuando era más jovencita pues no me molaba nada. Cosas que pasan, que antes no te gusta el rosa y al final pues cuando te haces más mayor pues te acaba gustando. Y bueno, pues me regalaron este bolsito tan cookie de antes en color rosa. Es un rosa, no es el típico ese rosa pastelito y tal, es un rosa así como chulo. Y este me mola un montón. Es de ante, tiene este detallito de aquí de las piedrecitas, así de esto de joya, y mola mucho. Luego también lleva la correrita así de cadenita. No sé, me encanta. La verdad es que me lo pongo un montón. Vi que está cansado ya de vérmelo, porque cada vez que subo el fin de semana, pues me lo pongo. Es el único bolsito que me he traído este fin de semana, porque el gris estaba aquí en casa.
porque entre semana llevo uno más grande para ir al trabajo, que es donde me meto la ropa para cambiarme y tal. Entonces cuando me vengo el fin de semana para ir en el tren, me gusta llevar un bolsito pequeñito, donde me llevarlo justito y el resto meterlo. Siempre llevo más cosas dentro de la maleta, pero bueno, para llevar la carterita, el móvil y poco más, para ir, para moverme bien con la maleta y todo, porque mi maleta suele pesar bastante cuando vuelvo a casa a pasar el fin de semana. Y bueno, es muy chula, me mueve también mucho el cierre, no tenía ninguno así de este estilo. Y bueno, es bastante, como veis lo tengo con cositas. Aquí también lleva como un compartimento, que aquí suelo meter los auriculares, así siempre están ahí buen recaudo. Y bueno, pues muy cómodo. Y la verdad es que me lo estoy poniendo muchísimo, a Vic no le mola nada, pero luego bien que meto sus cosas aquí dentro cuando salimos. Otra de las cositas que también me regalaron por mi cumpleaños, mi madre me regaló estas slippers o bailarinas, como lo queréis llamar, que tienen este detalle tan chulo del abejorro. Me mola mucho, el color, son súper bonitas y muy pronto también las veréis en el blog. Y luego ya por último, que esto no sé, estoy segura si os lo llegué a enseñar por aquí por el canal, creo que no, son estos botines de Ante en color camel que me encantan, me los he puesto un montón en los últimos meses, ahora ya no porque hace un calor horrible, que con botines o ya con el pie tan cerrado pues no lo aguanto, o sea, mis pies no lo aguantan. Y me los he puesto un montón, es una pena que ya el frío se esté yendo, pero bueno, a mí me apetece ya el calor y con tirantes y esas cosas. Y bueno, son estos botines que son súper chulos y que son así como rollos, así como tejanos, que a mí me mola mucho este rollo. Y nada, que también me los habéis visto en el blog en dos looks. Uno creo que era uno era con pantalón y otro con falda. Y las que me los he puesto mucho para ir a trabajar y todo, son súper cómodos. Pues nada chicas, esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, manitas para arriba y suscribiros al canal. Si queréis ver algún vídeo en particular de cualquier cosa que os gustaría ver en el canal, lo único que tenéis que hacer es dejarlo abajo en los comentarios y yo estaré encantada de hacerlo. Así que nada, un beso enorme y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!